la ciudad de Salta, el cine se convierte siempre en una muy buena opción, sea vacaciones o cualquier momento del año, para ir a disfrutar de las mejores películas. Pero, con la llegada de los grandes complejos, los que la pasaron mal fueron los cines familiares, los cines de toda la vida, los que en Salta llegaron a ser hasta 8 o 9 lugares, salas, que históricamente presentaron los últimos films. Ahora hay uno que sobrevive y logra mantenerse en pie, incluso ha logrado reacomodarse y también colocar tecnología 3D. Nosotros vinimos a contar esa historia, la del cine que, a pesar del paso de los años, de llegada de grandes cadenas, todavía continúa recibiendo muchísimos visitantes e incluso llegan a tener entradas vendidas hasta 3 o 4 días posteriores. ¿Cómo fue que lograron mantenerse en pie? ¿Cómo fue que, a pesar del paso de los años, todavía las butacas se mantienen? ¿Cómo cuidan las alfombras, las estructuras para proyectar y todo lo demás? E incluso hasta el cine 3D. Hoy se lo vamos a contar en el cine familiar, el cine ópera, que continúa sobreviviendo al paso del tiempo. Soy Jorge Abdenur, en este momento estoy encargado del cine. ¿Y hace cuánto tiempo? Y desde el año, prácticamente desde el inicio de mis padres, ¿no? Que ya estaban ellos encargados, el dueño del cine. Ajá. En este momento, bueno, ya fallecieron los dos y quedo yo como encargado de acá del cine. Ahora, a pesar de que es una empresa familiar donde somos mis 4 hermanos y yo. Justamente eso te iba a preguntar, ¿no? Porque a diferencia de tantísimas salas que hay en el país, en Salta tenemos 2, una de una empresa gigante y otra, un cine familiar que se bancó todas. Es una empresa, en realidad, que es Tucumán, Salta y Jujuy, que tiene sus inicios desde La Quiaca. Después pasó por Rosario de Lerma y ahora estamos en Salta. Después continúa agrandándose por Tucumán y Jujuy. Hola, les saludo a todos los... yo soy Juan, empleado de acá del Cine Ópera. ¿Juan cuánto? Juan Sánchez. Juan Sánchez. Sí, todo me... es Juan o Sánchez, así me llaman acá la gente. Lo de acá interno es Sánchez y lo de la gente de afuera me conoce por Juan. Por Juan, bueno. Sí. ¿Cuál es tu función? ¿Vos qué haces acá dentro del cine? Y acá yo soy operador de máquina. Hice de todo, Empecé como limpieza. Después como ayudante de operador y después ya me pasaron a operador, inaugurando salas. Y fuiste aprendiendo, digamos, el oficio del operador, viendo cómo trabajaba un antiguo. ¿Cómo fue tu historia? Contanos un poquito. Y la historia mía comienza en el hogar escuela. Yo iba a esa escuela. Entonces ahí tenían máquinas de cine. Funcionaba el cine en el hogar escuela. Mucha gente se debe acordar de eso. Entonces los alumnos nos llevaban a ver películas. Y lo primero que yo hacía, yo no veía la película, yo veía atrás. ¿Cómo el haz de luz? El haz de luz, digo, ¿de dónde sale? ¿Cómo viene? Y veía ahí la persona, ahí por el agujerito, digamos, de las cabinas, y el que se movía ahí adentro, esa era la curiosidad mía. Uh-huh. Hasta que, bueno, me animé a dar la vuelta y subir por la parte de atrás, las escaleras, a mirar en la puerta. ¿Y ahí descubriste cómo funcionaba? Sí. Ahí vi las máquinas por primera vez. Mi nombre es Miguel Ángel Córdoba. Uh-huh. Bien. ¿Y usted qué relación tiene con el cine? ¿De qué trabajó? Yo comencé, para comenzar del principio, en el año 74, recién llegado de Santa Cruz de la Sierra. Mi tío era boletero en el cine Florida. Entonces, él me ubicó en el cine, del año 74 en el cine Florida. Portero acomodado.
¿Qué hacía el portero acomodador? El portero acomodador, en principio, en la mañana, hacía peón de limpieza. Limpiaba todo. Sacar los pochoclos, las cosas que habían quedado de la función anterior. Sí. Pasó unos 4 años, a través de un convenio del sindicato, se terminó eso. Ya no hicimos más limpieza y pasamos a ser portero acomodador, directamente. Sí. ¿Qué tenía que hacer el portero acomodador? El portero acomodador tenía la finalidad de controlar la sala, cortar los boletos, ¿no? Acomodar a la gente y vigilar. Y hacíamos los turnos de selecta y noche, ¿no? Tras noche teníamos matiné de las 14 horas y trabajé en toda la sala de Salta, Cine Florida, Alberdi, América, Victoria, Balcarce, Cine Apolo. Y aparte de ser portero acomodador, hacía de boletero, ¿no? Y aparte de eso, vio los vídeos, toda la propaganda de todos los cines. O sea que mi llavero era cargado de llaves, con todas las llaves de los cines. ¿Cuánto tiempo pasás acá en esta sala? Todo el día. ¿Todo el día completo? Todo el día completo. ¿A qué hora arrancás? Y a las 8 de la mañana. ¿Y la primera función a qué hora es? La primera función, ahora en vacaciones, a las 14 horas. ¿Y estás desde las 8 acomodando, limpiando? Sí, porque abrimos, sí, viendo que esté todo en orden, porque es poco tiempo, son muy cortas las mañanas, ¿no? Hasta las 2 de la tarde. Y aparte ya para abrir boletería y poner en funcionamiento. Ustedes pueden ver la cola que se va formando. Te vimos hacer de todo acá en el cine, recién limpiando, acomodando las cosas, pero sí. Por lo que la gente observa habitualmente, este es tu lugar. La boletería, no, en realidad yo estoy en todo. Sí. Acá en la sala de máquina, en el escritorio. Como todo el mundo que hoy quieren saber qué es una máquina de cine de 35 milímetros y a carbón, antena a carbón, digamos carbón, no a carbón de prender fuego para hacer una sala, sino que venían unas varillas que eran electrónica, electrodos, uh-huh. Que al juntarse, había dos positivos y negativos, al juntarse formaba un arco. Uh-huh. Los mismos arcos que hacen la soldadura de hoy en día, pero la de las máquinas era más fija, no era constante como una soldadura que empieza a prender. Entonces, ahí el operador que estaba manejando la máquina dice, ¿cómo te va? Me dice, ¿cómo te va? Bien, le digo, ¿querés aprender? Sí, le digo, ahí nomás entré a las cabinas. ¿Y te empezaron sí, como me gustaba, entonces le presté más atención a lo que se hacía. Entonces aprendí rápido, rápido. Y después el operador ese dejó, renunció. Y comencé yo ahí solo. Con esa máquina. Y después empecé a frecuentar un poco más ya lo que eran los otros cines. Para ver cómo funcionaban los otros también. Claro, como ya todo el personal de lo que son de cines, nos empezamos a conocer, ya nos conocemos. Y también dice, ¿vos sabés más? Sí, vení, yo te voy a enseñar cómo es esta máquina. Así. Hipólito Gastelo. Hipólito, ¿y hace cuánto tiempo trabaja en lugares como esto o trabajaba en lugares como este? Y bueno, hace más o menos desde el año 53, más o menos, hasta el 2002, 2003, más o menos. ¿Siempre en salas de cine? Siempre como operador y como mecánico. Ajá. De proyectores. ¿Y dónde comenzó todo? Yo comencé a trabajar viendo en el cine Balcarce. Yo me recibí de mecánico tornero a los 17 años. Sí. Gracias a Dios estudié en una escuela que se llamaba Técnica de Artes y Oficios, uh-huh. Que ahora está en la Tucumán y Buenos Aires. ¿Y eso le permitió trabajar en un momento en un cine? Claro, me permitió trabajar de mecánico tornero y en el año 50-51 había escasez de trabajo, calcé en el Consejo de Educación como electricista. Y de ahí me volqué al cine porque uh-huh. Me encantó trabajar con las máquinas, proyectar las películas. Y al último quedé como jefe de cabina y operador. Uh-huh. Tuve la suerte de trabajar en todos los cines de Salta. ¿Por cuál comenzó? ¿Cuál fue el primer Empecé cine? A trabajar en el cine Balcarce, sí. Después en el Florida, en el cine Güemes, que ahora es una guardería.
en el cine Victoria y terminé en el cine América. Pero intermedio, cuando cambiaron de empresa, estuve en el cine Alberdi. En el cine Alberdi trabajé como 10 años. ¡Que mi pequeña Mary se va a casar! Y de ahí seguí mi vida de operador y de mecánico de máquinas y enseñando a nuevos operadores. Gracias a Dios que de los buenos queda uno que lo tenemos acá, que es Sánchez. Sí. Él prácticamente maneja acá todo el cine ópera. Él ha sido mi alumno muchos años. ¿Usted le enseñó? Yo le enseñé en el hogar escuela. Ajá. Y de ahí lo hice practicar mucho en el cine Alberdi. Y de ahí calzó acá y desde ahí está trabajando. Usted era el que tenía el pase para entrar a cualquier cine. Todos los cines. ¿Qué hacía con los afiches? ¿Que usted era el encargado de cortarlos y pegarlos en los vidrios? Antes se hacía más decorativo, porque se hacía los recuadros. A ver. Los recuadros. Ahora que estos están pegados. Claro. Estos están pegados. Yo hacía los recuadros para la fotografía, ¿no? Sí. Recortaba los afiches, ¿no? En forma decorativa. Sí, de acuerdo a cada una de las vidrieras. Sí. En el Victoria se hacían los letreros, ¿no? Uh-huh. Igual en el América. Y bueno, cada vez, ¿no? En aquella época donde se botaba gente de los cines, rompían vidrio, ¿sí? No vimos en serio problema. Porque era tal la cantidad de gente que iba, ¿no? Nunca me olvidé. Aparte de eso, me dio la posibilidad de conocer muchos artistas, muchos actores. Que venían, sí, para la presentación de las películas. Claro, Sergio Denis, por ejemplo, sí. Sandro. ¿Lo conoció a Sandro? Sí, estuve con Mirtha Legrand, Luis Andrini, me acuerdo cuando apretaba su mano, semejante mano. ¡Qué hombre! Ese me quedó muy bueno. Minguito, la placé cuando se estrenó Plata Dulce, ¿no? El actor ese de Caballo Blanco, que no me acuerdo el nombre. También. Sí. ¿Y alguna figura internacional que haya venido? Internacional, ninguna. Ninguna, todas las figuras del cine nacional. Sí, sí. Venían los teatros de antiguo, ¿no? Que de Buenos Aires, de la calle Corriente, venían al Teatro Alberdi. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. Ah, no lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí. Sí. Ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. ¡Sí! Un buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra de... Oh, nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Ah, oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? ¿Esto me está pasando? ¿Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él? Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. Ah, ¿quieres actitud? Yo te la mostraré. No, respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí. ¡Pónganse firmes! ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Cierra la boca! ¡Fuego! ¡Basta! ¡Ve a tu cuarto! ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. ¿Pero qué desastre? Ven. ¡Vuela conmigo, gatiña! Ah.
Lescano Repuestos. Venta de máquinas de coser industriales y familiares. Service de todas las marcas, repuestos y accesorios. Líderes en el noroeste argentino con más de 30 años al servicio de nuestros clientes. Destacados por nuestra seriedad y responsabilidad. Además, contamos con todos los insumos. Bordadoras digitales, transfers, cortadoras manuales, industriales e hilos. Encontranos en Sarmiento 78. Sarmiento 78. De lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 17 a 21 horas. También los sábados de 9 a 13:30. Lescano Repuestos, lo que tu máquina necesita. La Escuela de Artes y Oficios es una oportunidad. Ahora confío que soy capaz de hacer lo que me propongo. La Escuela de Artes y Oficios me ayudó a tener otra expectativa de vida. Pude realizar mi propio proyecto. Conseguí un trabajo digno. Ahora puedo ayudar a toda mi familia. La Escuela de Artes y Oficios me dio la oportunidad de crecer. Me ayudó a tener mi propio emprendimiento. Ciudad que crece, ciudad que avanza. Municipalidad de Salta. Gestión Miguel Isa. Aprovecha la promo de este mes. Lescano Repuestos se suma a Julio Mágico en La Linda. El lunes 27 y el martes 28, espectaculares descuentos de 2 a 12 cuotas sin interés con tarjetas Visa y con el 10% de descuento. Lescano Repuestos se adhiere a Julio Mágico en La Linda. Cuando te cuidas vos, nos cuidas a todos. Para prevenir la gripe, evita el contacto con gente engripada. Lavate frecuentemente las manos, conserva las uñas cortas, tapate la boca y nariz al toser o estornudar y ventila los ambientes cerrados. Si estás engripado, quédate en casa hasta que estés sano. Ante la aparición de fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, tos intensa y persistente, no te automediques. Concurrí al centro de salud más próximo y seguí las instrucciones que te indiquen. Informate llamando al 0800-777-72583. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de la Provincia de Salta. Todos tenemos 75% de agua. Nosotros, además, tenemos 100% compromiso. Porque en Aguas del Norte trabajamos activamente con niños y jóvenes a través del programa Custodios del Agua, generando conciencia sobre el cuidado de nuestro recurso más valioso mediante visitas didácticas a las plantas y la entrega de manuales educativos. Aguas del Norte, la compañía de todos. Los cines vienen sobreviviendo desde hace muchísimo tiempo. En los últimos años, indudablemente, han tenido que hacer un esfuerzo mucho más grande, superar a la televisión en la pantalla tan chica, en la computadora, poder ver una película casi en forma inmediata en tu casa, como así también en el cine. Muchos han sobrevivido. El cine ópera, naturalmente, es uno de ellos. Gracias, en muchos casos también, a la tecnología. Aparecieron estos anteojitos y las pantallas 3D que fueron un atractivo y que en estas vacaciones indudablemente son un atractivo para muchos chicos y también para muchos grandes. Hay que también aprender a convivir con los molestos en el cine. Y hoy los pudimos ver en primera persona, cómo se disfruta una película, cómo se aprecia el séptimo arte y fundamentalmente cómo uno debe comportarse. Hicimos un recorrido por distintas salas y terminamos aquí, en el cine ópera. El único cine familiar que está sobreviviendo y que compite palmo a palmo, cabeza a cabeza con grandes complejos. Hoy en primera persona observaste el cine, el séptimo arte y cómo disfrutarlo de manera distinta. Hoy te mostramos el auténtico placer de disfrutar unos pochoclos y una buena pantalla. En tiempo de vacaciones, falta, no sé, mucho tiempo todavía para que comience la primera función y ya hay gente haciendo fila. Ya hay gente haciendo fila, generalmente ya se agotan las entradas del día durante la mañana. ¿Durante la mañana ya se agota todo el día? Sí, las entradas, sí, para el día. ¿Y esto pasa siempre así en todas las vacaciones? No, esto es el periodo de vacaciones. Ajá. Aparte un fenómeno que estamos viviendo ahora, yo creo que es por el efecto de la digitalización de la sala. Ajá. Este cine tiene muchísima historia. ¿En qué año comenzó? Y comienza este en el 77. Este de acá. Porque la empresa empieza a funcionar
A ver, yo nací en el 67, pero la empresa empieza a funcionar más o menos por la quiaca en el año 64. Ajá. O sea, vos desde niño ya estabas acá trabajando. Yo nací en medio de la butaca. Y a lo largo de la historia se bancaron todas, ¿no? Porque todas. Buenas, malas, gloria... la época la más alta, la gloria más alta, después la baja tremenda. Incluso soportamos un bajón que hubo que superar o conservaron todas las salas de cine. Claro. Y gracias a Dios nosotros seguimos con las salas abiertas. Bueno, y hoy los tiempos cambiaron. A lo mejor antes lo que vos tenías que hacer de manera manual, hoy ya lo hace una máquina o ya viene todo digitalizado. ¿Cómo cambió la función del operador? Cambió mucho, mucho. Desde que teníamos los carbones era todo el día constantemente, no había descanso. Había que estar cuidando en todo momento. Después vinieron los sistemas lámpara, ya en el cine ópera. Yo cuando ya dejo los otros cines, me vengo a pedir un trabajo acá y que ya sabía que había lámpara. Esta sala y el cine Rex inauguraron con lámpara, xenón. Mirá vos, ¿qué tiempo llevaba para poner a funcionar una película? Y bueno, desde el preparado, ponerle media hora, una hora. Bueno, los últimos tiempos, porque más antes teníamos mediodía casi, porque había que revisarle a mano toda la película para que no tenga problemas durante la función, que no se corte y esa cosa. Claro. Era a chequear mano, toda la película. Toda así, agarrando la cinta y dándole. A la manija. Sí. El tiempo de la película prohibida para menores, porque antes habían tres categorías. Sí. Apta para todo público, inconveniente para menores de 14 años, y prohibida para 18 años. Ajá. Si yo era menor, jefe, me deja pasar. ¿Cuánto no. Yo tengo 18. En ese entonces era muy estricta la municipalidad y los controles. No se podía pasar. Tenía que, y a veces nos querían pasar el cuarto. ¿Cómo era? ¿Cómo era el mecanismo de engaño? Presentaban este documento con otro. De mi hermano, que era mayor, y entonces... Que más o menos se parecía. Y bueno, a ver si pasaba, ¿no? ¿Qué siente el momento de que se apagan las luces, como pasó recién, se enciende el proyector y comienza a observarse la película? Tengo una sensación de tristeza. Primero de alegría, porque eso me hace acordar de los tiempos felices, cuando sabíamos trabajar en los cines con sala llena, con mucho público y películas muy buenas. Y ahora siento tristeza ir a los cines porque no es lo mismo que antes. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, comparemos unas películas, por ejemplo, El Manto Sagrado. Se me va de la cabeza. El Exorcista, Terremoto. Una película italiana que se basa en la vida del operador. Que es Cinema Paradiso. Sí. Son películas que es bueno verlas, y cuando las veo muchas veces se me van las lágrimas, porque es la verdad, en el Cinema Paradiso es la verdad cómo trabaja el operador, cómo se ven las películas, cómo se divierte la gente. ¿Esta es una de esas máquinas que vos utilizabas? Es una de las maquinitas. ¿Te animás a mostrarnos de qué se trata? ¿No? ¿Qué es esto? Esta es una máquina proyector modificada, porque esta era la carbón. Esta es la que usaba la varilla esta de carbón. Esta es la que usaba la varilla de carbón. Philips, esta, marca, mirá. Esta es la Philips, Fili Argentina. Argentina es esta máquina. Sí, porque hay una otra Philips holandesa. Mirá vos. Aquí hay en otro cine. Y esta es la cinta que vos me contabas recién, que tenías que ir chequeando para que... Esta es la máquina, claro. Esta es la de 35 milímetros, que se llama. Y acá en este costadito viene el sonido de la película. La imagen venía en el centro y en los laterales venía acá abajo. El sonido, sí. Mirá vos. Bueno, después se modificó con los años y ahora pasa a ser a lámpara. Cambiaron la parte de linterna y queda a lámpara. Ajá. ¿Y cómo y bueno, era esto? Y esto para cargarlo, a ver si puede. A ver si me acuerdo, pues ya hace. ¿Esto hace cuánto que se dejó de usar? Y ya eran 3 años más o menos. 3 años que ya están inactivos, ya no funcionan en ningún lugar. Esto ya es parte del museo, digamos. Esto sí, quedó para el museo, para que la gente lo mire un poco. Porque no, ellos también, como yo, tienen esa curiosidad de saber cómo funcionaba. Sí. Minions,
Los Minions habitan el planeta desde hace mucho más tiempo que nosotros. Reciben muchos nombres. Dave, Carl. Ah, ese es Norberto. Es un idiota. Todos tienen el mismo objetivo. Servir al amo más despreciable que existe. ¡Sí, tipos! ¡Será banana! ¡Miam, miam! ¡Ay, ay, ay! Encontrar un amo fue sencillo. Conservarlo fue más difícil. Pero aún así, siguieron buscando. Sin amo, no tenían propósito y se sintieron perdidos y deprimidos. Si esto continuaba, seguramente morirían. Pero entonces un Minion dio un paso adelante. Kevin se sentía orgulloso. Él le conseguiría a su tribu el villano más grande y malvado que servir. Stuart, más bien, tenía hambre. Él sería quien se comería esta banana. Y Bob. A Bob le asustaba el viaje que les esperaba. ¿Lebido? Matoka. Polano la matoka. ¿Banana? ¿Stuart? ¡Banana! ¡Banana! ¡Stopa! Hello, papagena. Tú le verás con la papaya. El cine siempre fue un espacio de lucha. ¿Vos sí. lo considerás así? Porque tuvo que bancarse todas. Y sí. Incluso ahora sigue bancándose todas. Sigue bancándose todas. Sigue todo, toda la vida una lucha. Como todas cosas. Claro. ¿Y en algún momento se pensó en cerrar, como pasaron con tantísimas sí, otras salas? Sí, se pensó en cerrar, pero no, no. No, no. ¿Cómo te puedo decir? No está en la cabeza de nadie. Al contrario, estamos ahora en este momento viendo cómo agrandamos más esto. Ese es el desafío. Ese es siempre. El desafío. Y por el honor a mi padre y a mi madre también, ¿no? Claro. Tenés un doble peso. Sí. No solo mantener tu sí. empresa, los demostrarle puestos de trabajo. A ellos que está todo creciendo todavía. Ajá. Ahora, me imagino que es difícil a veces, ¿no? ¿O el último tiempo ha mejorado mucho? No, sí, ha mejorado mucho. Y día a día vamos viendo que vamos mejorando y buscamos algo para implementar nuevas cosas, nuevas tecnologías. Como ahora tenemos los equipos digitales más modernos, uno de los más ¿podemos modernos. ¿Podemos ver? Vamos a ir viendo. No. Está dividido. Se empezó dividiendo la sala en dos. Después, bueno, se fue tratando de agrandar cada vez más esto. Y después ya lo hace con los ojos cerrados. Porque claro, es mecánico, ya te acostumbras sí, y sabes cómo funciona. Vos sabés que una vez me tocó trabajar con ojos vendados. ¿Cómo vendado? Yo me levanto una mañana y me ardían todos los ojos, los dos. No podía abrirlo. ¿Y cómo vas a laburar ahí? La luz del día no lo podía ver. Ajá. Me vine en un remis ese día, un remis taxi, pues no existían los remis todavía. Me va al cine y no tenía reemplazante. Eso. ¿Y ahí eso qué día. Pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa con claro, el operador? Yo no quería dejar, esa es la función del cine, que la gente no se quede sin función. Uh-huh. Entonces, pero eso nadie lo sabe. La máquina se puede romper acá, nosotros la metemos a mano, como sea, pero tiene la que función salir. Se tiene que dar. ¿Y qué te pasó con los ojos? ¿Cómo hacías para bueno, andar? Yo como esto ya más o menos ya lo conozco, yo lo cargué todo. Lo único que hacía era levantar un poquito la venda para ver más o menos si estaba el cuadro bien, nada más. Y lo volví a cerrar. Y después con los ojos cerrados iba. Con los ojos cerrados. Impresionante. La pedí. Y después, bueno, le pedí a los compañeros que me vean los cuadros, que esté bien y todas esas cosas. ¿Y cómo salió la película?
Nadie se enteró nada. Nadie sabía que el operador no podía ver en ese momento. Sí, de verdad que eso me pasó. Y uno se tenía que saber los números de todas las butacas. Claro. En qué lado estaban los pares, los impares. Cosa que cuando usted ya veía la ubicación del ticket, ya sabía dónde tenía que estar cada uno. Se lo llevaba a la persona, ¿no? Se le entregaba. Algunos daban propina. Daban propina. Usted no va a creer. Veía una gente bien pituca, bien elegante, y era el que menos propina daba. Pero la gente, ¿no? Como nosotros, ese era el que mejor propina daba. Uh-huh. Increíble. Y para el acomodador era un dinero extra que le entraba más allá del sueldo que cobraba. Claro, por eso nuestros sueldos eran bajos, porque los empresarios tenían en cuenta la propina. Así que el sueldo del portero acomodador siempre fue bajísimo. Nosotros vivíamos más de la propina. Varias veces me pusieron de subencargado y me pedían que yo sea encargado de sala. No, digo. Esta herramienta, ¿no? La linternita, es mi herramienta de trabajo. Jamás yo dejaría esto por ser encargado. Porque yo gano más con la linterna que ser encargado de sala. Y no quiso dejar. No, nunca fui encargado. Los bolsillos eran llenos de moneda, ¿no? Se rompían. Mírate. Los bolsillos cargados de moneda, de las propinas, ¿eh? Y la satisfacción de uno es cuando uno pasa una película y la gente se divierte. Ahora mucho mejor, porque la técnica, la tecnología ha adelantado muchísimo. Antes sabíamos trabajar con máquinas que se proyectaba para hacer el arco voltaico para la luz con carbones cobreados. Que ahí se producía la luz y a veces se quedaba oscura o claro, se quemaba, la gente gritaba, zapateaba. Y ahí aparecía la mano del operador. Y ahí aparecía la mano. Y ahí no había tiempo, porque en ese tiempo venían los rollos más o menos de 30 centímetros. Había que cargar una máquina hasta que el otro está trabajando, había que cargarla. Terminaba esa, había que bobinarla, rebobinarla, volver a cargar la otra máquina. Porque una sola película se trabajaba en dos cines. Por ejemplo, yo estoy pasando en el Balcarce, tenía que pasarla y bobinarla para que vaya al cine Florida. Así que había un cambista que le llamábamos nosotros, que llevaba y traía la película. Lescano Repuestos. Venta de máquinas de coser industriales y familiares. Service de todas las marcas, repuestos y accesorios. Líderes en el noroeste argentino con más de 30 años al servicio de nuestros clientes. Destacados por nuestra seriedad y responsabilidad. Además, contamos con todos los insumos: bordadoras digitales, transfers, cortadoras manuales, industriales e hilos. Encontranos en Sarmiento 78. Sarmiento 78. De lunes a viernes, de 8:30 a 13 y de 17 a 21 horas. También los sábados, de 9 a 13:30. Lescano Repuestos. Lo que tu máquina necesita. La Escuela de Artes y Oficios es una oportunidad. Ahora confío que soy capaz de hacer lo que me propongo. La Escuela de Artes y Oficio me ayudó a tener otra expectativa de vida. Pude realizar mi propio proyecto. Conseguí un trabajo digno. Ahora puedo ayudar a toda mi familia. La Escuela de Artes y Oficio me dio la oportunidad de crecer. Me ayudó a tener mi propio emprendimiento. Ciudad que crece, ciudad que avanza. Municipalidad de Salta. Gestión Miguel Isa. Aprovecha la promo de este mes. Lescano Repuestos se suma a Julio Mágico en La Linda. El lunes 27 y el martes 28, espectaculares descuentos de 2 a 12 cuotas sin interés con tarjetas Visa y con el 10% de descuento. Lescano Repuestos se adhiere a Julio Mágico en La Linda. Cuando te cuidas vos, nos cuidas a todos. Para prevenir la gripe, evita el contacto con gente engripada. Lavate frecuentemente las manos, conserva las uñas cortas, tapate la boca y nariz al toser o estornudar y ventila los ambientes cerrados. Si estás engripado, quédate en casa hasta que estés sano. Ante la aparición de fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, tos intensa y persistente, no te automediques. Concurrí al centro de salud más próximo y seguí las instrucciones que te indiquen.
Informate llamando al 0800-777-72583. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de la Provincia de Salta. Todos tenemos 75% de agua. Nosotros, además, tenemos 100% compromiso. Porque en Aguas del Norte trabajamos activamente con niños y jóvenes a través del programa Custodios del Agua, generando conciencia sobre el cuidado de nuestro recurso más valioso mediante visitas didácticas a las plantas y la entrega de manuales educativos. Aguas del Norte, la compañía de todos. Disfrutar del séptimo arte es claramente un placer. Un placer para no tanta gente, tal vez, pero hay alternativas. No solo grandes complejos, sino también salas familiares, donde las entradas cuestan mucho más baratas, donde se puede comprar un pochoclo, por ejemplo, mucho más barato, y que incluso se permite entrar con alimentos siempre que no sean calientes. Ahora bien, disfrutar es una cosa, romper es otra muy distinta. Es muy habitual ver en salas de grandes empresas, como de empresas familiares, cómo se rompen butacas, cómo se tira pochoclo al suelo y cómo el piso se transforma en una suerte de pegamento. Caminar se hace dificultoso, salir de la sala del cine también es extremadamente rara esa sensación de tener el calzado con pegamento. Así que les propongo no solo sentarse y disfrutar de una buena película, sino también cuidar. Este es el equipo digital que está funcionando ahora. Ajá. Esto es lo que proyecta 3D. Lo que proyecta 2D y 3D, toda la tecnología digital. Ajá. Si podemos pasar. Sí. Este es el equipo de sonido 7.1. Sí. Dolby Digital. Lo más moderno que tenemos en sonido. Ajá. Uh-huh. O sea, acá sí es una inversión muy fuerte. Sí, sí, es una inversión grande, sí. Después vamos a ver la otra sala, que también tenemos el mismo equipo, un poco más chico, por la distancia que hay de pantalla a la cabina de proyección. Este es el proyector. ¿La computadora qué nos muestra acá? ¿La película? Y acá se carga toda la película. Ajá. ¿Cómo vienen ahora las películas? ¿Vienen en cintas? No, viene un USB. Un DSP, como una memoria, que se la carga. Y después se la programa, todo se digitaliza para poder exhibir. Ajá. Y ahí a la derecha está el proyector de antes. Sí. Llevaba casi medio día preparar la película, armarla, no sé. ¿Medio día? Era complicado, ¿no? Eso ahora, el último, pero claro. Antes llevamos casi un día. O sea, había una sola función. Claro, sí. No, también la función, pues llegaban y quedaban toda la noche trabajando, preparando. Ah, mira vos. Siempre es un trabajo muy sacrificado, donde no hay feriado, no hay fines de semana. Pues justamente cuando la gente viene al cine. Claro, cuando, o sea, la gente descansa, cuando la gente descansa, trabajan. Nosotros trabajamos. ¿En esto te venían? ¿Estos eran los discos antes que te venían? Esto era, sí, esta era la película de 35 milímetros que se llama, por el, este es la medida, este es 35 milímetros. Claro, y te venían en estos discos grandes, digamos. Esto es un carretel. El carretel. Primeros años venían en esto, ese era el diámetro más grande que había. Mirá vos. ¿Te animás después a mostrarnos? Esta es, vamos a pasar a la segunda sala también ahora, ¿no? Porque bueno, el Cine Ópera tiene dos salas. Tiene dos salas. Uh-huh. Primero teníamos sala 1, uh-huh, y con el Platea y Pullman. Sí. Y después empezó a bajar el cine. Y la sala del Pullman no se usaba. Uh-huh. Entonces estaba lleno de tierra. Y mucho empresario, espacio, claro. Dice el empresario, hagamos otra cosa. Hagamos otro cine arriba. Y bueno, y todos ponemos al hombro acá. Todos, empleados. Y así fue que surgió la idea de hacer esta segunda sala. Sí, sí. Y hoy funciona. Y ahí arriba está la cabina, que también tiene, esta ya es para digital. Esta ya está para digital. ¿Cómo se ganaba la propina? ¿Siendo amable, usted acomodando rápido? ¿En dónde estaba el secreto, digamos? Había compañeros, ¿no?, que elegían a la persona para acomodarlo. Y yo tenía esa política, por más humilde que sea la persona, yo la llevaba, ¿no? Y ese era el que daba más.
Se le queda más por pie. Bueno, hoy en los cines ya casi no figura el lugar del acomodador. Ya la gente tiene identificado el número, entonces llega hasta el lugar y va ocupando sus propios lugares. En el Cine Victoria habían 8 empleados, en el Verdi 6. Mire, ahora todo ha cambiado. Ya no existe. Bien. Ya no existe. ¿Qué recuerdos tiene? Que le gustaría a lo mejor explicarle a la gente que hoy va al cine y que a lo mejor no sabe de ese cine que había antes aquí en la ciudad. Y lo recuerdo, mucha anécdota que uno tiene. Imagínense, de los 28 años en el cine, en el tiempo en que se fumaba en la sala, se imagina la humadera que había en los cines, ¿no? Claro, era común fumar. Ahora cuando se prohibió, ¿no? Ahí era la lucha, una lucha constante porque había que pelear con la gente a veces, porque encendían el cigarrillo y uno tenía que, la obligación de ir con la linterna, respetando a la gente, incluso caminar hasta avanzar porque no quería apagar el cigarro. Entonces, por favor, píselo por el tema de los incendios, ¿no? Hasta eso. Y bueno, las anécdotas son muchas, serían... No alcanzaría el tiempo. No alcanzaría el tiempo. Con tantísimos años en el cine, después de haber pasado por todos los cines que estuvieron y están en Salta, ¿qué historia le queda marcada a fuego? ¿De qué anécdota se acuerda en particular? Bueno, anécdotas hay muchas, pero hay una o dos más o menos que me quedan las cosas, me quedan en el corazón porque lo he sentido, he escuchado y he visto. Uh-huh. Una, en el cine Alberdi, como ese tiempo yo cerraba todos los cines, revisaba todas las plateas y todo eso. Reviso el cine Alberdi y no había nadie. Cierro todas las puertas y me preparo ya para apagar la luz y salir. Y siento un ruido en el baño de mujeres. Voy, abro la puerta y había un señor en el espejo. Le digo, señor, por favor, le digo, retírese porque ya cerramos el cine. Se da vuelta y me dice, espere que me voy a poner los pupilés. Tenía todo esto rojo y tenía los pupilés en la mano. Yo salí casi corriendo, llamé a los serenos en ese tiempo, hace poquito que se había inaugurado la peatonal, llamé a los serenos, no querían entrar porque ellos de noche sentían ruido, sentían gritos. Conseguí que uno me acompañe, revisamos de vuelta el cine, no había nadie. No había nadie. Así que yo esa noche cerré el cine y dejé todas las luces prendidas. Y me fui más o menos como a las 3 de la mañana. Espantado. Claro, no, imagínese ver esas cosas. La inversión acá fue muy grande. Sí. Pero se nota no solo en el hecho de tener el 3D, sino en la cartelera. Que a diferencia de años anteriores, hoy tienen la misma cartelera que grandes empresas. Claro, lo que pasa es que antes que estén los complejos, eran salas estas de primera línea donde todos los estrenos venían, siempre era ópera y los otros cines, Victoria, Alberdi, América, Red, que estaban acá. Sí. Al venir los complejos empieza a venir la tecnología. Claro. Y bueno, los estrenos todos llevan ellos. Y ahora estamos para competir con ellos, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, pero en su momento también... las películas a ustedes les llegaban tarde, a las salas familiares les llegaban sí, tarde. Por supuesto. Eso con el correo, ¿hay un sí. motivo? Y no, ¿o había un motivo? No, que es. ¿Qué es el motivo? Ellos están en todo el mundo y programan películas para todo el mundo. Ay, la ganaban primero ellos claro, siempre. Claro, sí, sí. ¿Y ahora por qué? Y aparte, el costo de la película, 35 milímetros, es muy alto. Este es tu lugar de trabajo. Este es el lugar de trabajo ahora, uh-huh. Sí. También. Claro, acá ya no tenés cinta, acá ya no tenés nada, este ya cambió ya todo. Cambió todo. Ajá. Está todo computarizado, así que vos le das el clic nada más y se larga solo. ¿Y puede y tener problemas o no? Sí, como todos. Sí, sí. ¿Qué tipo de problemas pasan con este tipo de máquinas, por ejemplo? Por ejemplo, estás pasando el trailer que se llama ahora, antes uh-huh. se llamaban colas, pantallazos, tuvo muchos nombres. Y pasar los trailers en 2D, digamos, en pantalla común, sí. sin lente, ¿no? Y después entra la pantalla 3D. Uh-huh. Y tiene un sistema de filtros adentro que se pone solo, uh-huh. automático. Entonces la película no se ve en 3D. Claro, entonces hay que estar atento también a eso.
Claro, y eso lo manejas desde acá con la computadora y vos lo volvés a poner también, para que se active el 3D, sí, digamos. Sí, igual cuando se corta la luz, que hay que, cuando vuelve otra vez la luz, el CPU demora para reaccionar de nuevo. Uh-huh. Todo el mundo conoce una computadora, el tiempo que demora para arrancar eso. Lo mismo demora esto también. Y hasta eso la cinta va corriendo, la cinta o la memoria, digamos, porque ya no hay más cinta. Claro. Sigue corriendo y sale el sonido. Entonces hay que estar atento a eso, porque si sale el sonido, la gente empieza otra vez. Claro, el abucheo, ¿qué pasa? Volvemos al tiempo de atrás. ¿Sí? Durante tantísimo tiempo el cine ha evolucionado. Han cambiado las máquinas, hay proyectores 3D, hoy se ve cine con anteojos. Claro, es todo muy cambiado, ¿no? Pero me imagino que lo que no cambió nunca, que había en aquel tiempo y en este tiempo, son los molestos. Aquel que habla mientras está proyectando la película, el que está en otra cosa, levanta los pies sobre la butaca del frente, siempre, hoy por hoy en el celular. Claro. ¿Cómo se los combate? Bueno, eso si hay, por ejemplo, siempre hay el acomodador. Sí. Cuando hay alguien que molesta, uno se levanta despacio, lo avisa al acomodador que venga y lo retire de la sala, o bien que le prevenga de que quede quieto. Claro. ¿Comprende? Entonces, por ahí a veces se logra. Cuando no se logra, se lo invita a salir de la sala. Un chirlo detrás de la oreja no está bien, ¿no? No está bien. No. Bueno, palabras se entiende. La gente siempre es buena, entiende. Y la gente que va al cine es buena. El cine cambió. Y cambió también, claro, parte de la tecnología que se utiliza para que podamos ver imagen en alta calidad. Desde uno de los palcos es donde antes funcionaba esta vieja máquina que proyectaba justamente las películas desde uno de los laterales hacia la pantalla central del cine. Claro, así como fueron cambiando las máquinas, también cambiaron las funciones de quienes trabajan en el cine. Los que antes eran operadores de estos viejos instrumentos tuvieron que ir reacomodándose para otras funciones, y más allá de manejar lo que hoy son las computadoras, también cumplen otras tareas. Lo cierto es que los viejos acomodadores pasaron al ostracismo, también los que cumplían la función de etiqueteros a lo mejor fueron desapareciendo, pero quedaron los recuerdos, quedaron las historias, y es lo que nosotros intentamos contarles a partir de hoy. ¿Cuánto se juntaba de propina? ¿Cómo era el trabajo? Algunos consejos para ver películas antes y cómo aprovecharlas mejor hoy. Todo eso en este especial del cine que sobrevive en primera persona. ¿Cuál es la próxima inversión? ¿Cuál es el próximo desafío que tiene? Ya está, yo creo que ya hemos llegado al máximo, ¿no?, de las inversiones, pues ya más, no sé, no, ¿qué otra tecnología? Vamos. Por supuesto que vamos renovando, a medida que sale algo nuevo, claro, se trata de ir implantando para no quedarnos atrás. Claro. ¿Te gusta el cine, pero las películas de cine? ¿Te sentás todavía a ver una película? Me siento, pero no veo mucho. No hay tiempo de ver película acá. ¿Qué película te hubiera gustado ver que no pudiste ver porque tenías que estar trabajando? ¿Te acordás de alguna? La verdad que no, en este momento no. Hay muchas películas que uno siempre quiere ver y no. Estamos todo el día acá trabajando, que por ahí te sentás un poco a pego y te quedas dormido. ¿Qué le dirías a la gente que está mirando este programa y que escucha hablar del cine ópera? Que se acerquen y vean cómo está desmodernizado el cine. Y que estamos haciendo siempre para todo el público, para todo Salta, pues somos una empresa salteña y ponemos fuerza como salteño, ¿no?, para que salga todo esto adelante. Bien. Y el cine acá, el cine de hecho en Salta, para salteños, eso es.
el empresario salteño empezaba primero, no en la plata, sino en el público que se divierta. Eso, el sentimiento de él más siempre fue de cine, desde que se inició de chico, también igual que yo le gustaba el cine. Entonces peleaba de todos lados, tener llena la sala. ¿Cómo hacía? Con las ofertas. Pero siempre manteniendo la modernidad que había, lo que iba viniendo, le íbamos poniendo. De a poco, pero se iba dando. Claro, y la pasaron mal en un momento, ¿no? Muy mal. Había muy gente mal. Que no venía, las salas vacías. Sí, cuando ya empezaron las cadenas estas multinacionales, y claro, al ser internacionales, ya directamente de Estados Unidos ya lo manejaban todo. Y a nosotros, por ser salas chicas, como empezaron a cerrar todos los cines, nosotros lo seguimos luchando, peleando a esto, no nos daban películas, porque éramos una sala chica y uno solo en una provincia. Y otra en otra provincia, y otra en otra provincia. Y la gente al ver que no tenés películas, no viene. No, claro, los monstruos, digamos, los grandes, decían, no le den a los cines. Claro, nos querían voltear todo esto, para ser únicos. Entonces, al ser únicos, podían poner el precio que querían. Claro. Y la gente tenía que ir con ese precio. Y nosotros no, le luchábamos a eso. Y bueno, llegó lo que es los 3D el empresario se animó a eso, sí, con el precio más o menos todavía como para que la gente siga viniendo al cine, pensando en la gente. Y gracias a Dios la gente se llega. Claro. Y encima todavía le ponemos el 2x1 para que tenga más posibilidad, porque hay gente todavía hoy en día, de no creer, hay gente que no conoce el cine. Claro. No conoce el cine. Ahí vienen escuelitas por ahí. Dice, no, somos del campo, del interior, no, son pobres. Dice, claro, no alcanza para ir al complejo, sí, y vienen para acá. Claro, ahí lo ven un precio más barato y se acercan acá. Bueno, y vemos que ahora volvió a funcionar. Desde temprano ya la gente hace fila para venir a ver al cine. Sí, eso me hace acordar mucho a los tiempos viejos, cuando yo empecé a los 12 años a trabajar en cine. Y hoy tengo ya 52 y sigo en cine. Y me gusta el cine. Yo de los años 60 al 70 tenía una libretita donde anotaba todas las películas. Era cinero. Me encantaba el cine y vengo y trabajo en cine. ¿Y ahora va al cine? Sí, vengo. Vengo, gracias a los compañeros que siempre me invitan. Y yo felicito a este empresario joven, ¿no? Que mire cómo mantiene la sala. Tuvo coraje, visión de futuro, sobre todo, ¿no? Para seguir adelante, porque esto ya no existiría. Yo lo aplaudo, lo felicito porque esas personas se necesitan, empresarios jóvenes con visión de futuro y mucha fe para seguir y arriesgarse, porque todo esto, lo que él hizo, ¿no? Se necesita coraje, mucho coraje, y él lo hizo, y yo lo aplaudo y lo felicito. Aparte que es una muy bella persona y muy buen amigo. Pero no puedo yo hablar de las películas casi de ahora, porque yo desde que me retiré del cine nunca pisé una sala. Yo vengo acá porque es una familia, aquí con Adenur, con Jorge Adenur, que es dueño del cine. Es amigo de todos, no es patrón. Es amigo de todos. Nos llama, conversamos, disfrutamos a veces de un asadito. Es una familia. Y yo por eso, la edad mía de 85 años, me doy este lujo de visitarlo, saludarlo, y ellos me llaman, como ahora por ejemplo, que gracias a Dios tenga ustedes que se acuerden de la gente que hace divertir a la gente de antes, para los chicos grandes. Por eso yo les recomiendo a los chicos que estudien, que tengan alguna profesión, que sean algo y que quieran su profesión, para que sean algo. Yo estudié, me recibí y trabajé mucho en tornería, en mecánica y en electricidad. Elegí quedarme en el cine porque me gustaba proyectar, me gustaba arreglar los proyectores, que anden bien, que la sala ande bien. Y yo vivía contento cuando la sala estaba llena. Después vino la tristeza. Ya ni me acuerdo los años que teníamos que suspender por falta de público. A veces entraban 4 o 5 personas.
y se suspendía porque no era posible proyectar para esa cantidad que no cubría ni el gasto del traslado de la película. Y esas amarguras que hemos pasado al último, porque ya salió la televisión, el video, todas esas cosas. Pero hoy está renaciendo, ¿no? Se ve más yo gente. Quiero que renazca el cine, por ejemplo, mire qué precioso que esto, que vengan los chicos, que se diviertan. No tienen cortes, no tienen propaganda, no tienen nada.